Estoy en Hudson Yard, uno de los desarrollos inmobiliarios más caros de la historia de Estados Unidos, pero que no vive casi nadie. ¿Ven eso? Detrás mío está el Bessel. Obra de arte que costó un poquito más de 200 millones de dólares. Y que está cerrada al público hace más de 2 años. ¿Por qué está cerrado el Bessel y por qué prácticamente un barrio fantasma? Imagínate que te venden una casa en planos y te dicen, este va a ser el nuevo barrio donde todo el mundo va a querer estar, todo el mundo va a querer ser parte de, o va a querer vivir, y te llega la pandemia. Pero tú ya lo compraste. Estoy en la 45 con la décima, atrás mío, ven allá, aquí está Hudson Yard. Hace poco me preguntaron sobre cuándo iba a reabrir The Bessel. No sé si se acuerdan del The Bessel, que fue una de las atracciones de tendencia en el 2020-21, hasta que comenzaron a pasar ciertas cosas y lo tuvieron que cerrar. La semana pasada estuve cerca de aquí, porque por acá también es el lugar para venir a la exposición de la maratón. Y me acordé del barrio de Hudson Yard, que a pesar de tener todo el lujo del mundo, si no hay eventos grandes como ese, siempre, casi siempre está muy vacío. Por más cosas que le estén poniendo, al local al menos, no le interesa mucho visitar esta área. Y yo siempre me preguntaba por qué. Creo tener la respuesta. Estamos en la 43 con la avenida 12. Estamos en Hell's Kitchen. Hudson Yards limita con Hell's Kitchen al norte y Chelsea al sur. Al oeste tienes el río Hudson y este parque hermoso que se llama el Hudson River Park. Por allá tienes el Intrepid, el museo, por acá alquiler de bicicletas. Acá ya ves un poco de edificio, ya ves cómo va cambiando todo el panorama. Acá está el río y acá tienes tours en bote. Todo esto es muy turístico. Para el que viene a visitar la ciudad, esta parte de acá. Pero no sé, ¿quieres vivir acá con tanta cosa para hacer para un turista y no tanto para un local? Déjenme explicarles. Si te gusta correr, esta es una de las mejores rutas para correr, yo creo, de toda la ciudad. Tienes el agua, tienes la ciudad al costado. Hay parques, hay baños, hay agua, hay de todo para hacer deporte por aquí. Pero no sé si han escuchado los inviernos de Nueva York, que son particularmente agresivos y violentos para los que no están acostumbrados. Normalmente es frío, vivir cerca del agua es 2 veces más frío. Y miren dónde está Hudson Yards. ¿Ven eso de ahí? Están casi a 2 cuadras del agua. No, yo no sé cómo piensa un millonario, no sé si lo eres, me puedes explicar, pero yo creo que no les gusta sufrir, o hace mucho que no ven el sufrimiento como algo placentero, más si tienen las condiciones económicas para superarlo rápidamente. Yo creo que uno de estos edificios, de la misma forma, lo puedes encontrar en lugares con climas más cómodos. Miami, quizás, Florida en general, California, quizás, si no te molestan los impuestos. Perú. Voy a dar algunos datos para que vean lo complejo de esta situación. Es el desarrollo inmobiliario más grande y caro de todo Estados Unidos. Costó aproximadamente, o está costando, 25 mil millones de dólares. 25 mil millones de dólares, y abarca desde la 30 hasta la 34, de la décima avenida hasta la 12ª avenida. Este lugar, como lo están viendo en el mapa, estaba destinado para los Juegos Olímpicos del 2012, que Nueva York aplicó para ser sede. E iban a construir, pues, complejos deportivos, estadios, condominios para los atletas, un sinfín de cosas que iba a beneficiar en el tema, quizás deportivo, no tanto residencial, a la ciudad de Nueva York. Como la aplicación de la ciudad no prosperó y se la llevó Londres, luego de algunos años decidieron zonificar esta área y volverla residencial. Y ahí fue. Es interesante, ¿eh? Porque esta idea de Hudson Yards nació por el 2000, cuando estaban pensando en proponer, 2 años después, pues, la sede de las Olimpiadas. Y antes se llamaba Far West Midtown. Estaba lejos, ya desde ese momento sabían que estaba lejos. Y era, pues, habían almacenes, mecánicas, estacionamientos de autos y de trenes. Era básicamente un almacén gigante para diferentes cosas. Poquito más de 20 años después, cambiado. Este millonario, pues, como siempre, agarró el terreno y dijo, va a ser el nuevo Park Avenue. Para los que no conocen Park Avenue, le voy a ubicar en el mapa por qué es tan importante Park Avenue. Bueno, Park Avenue arranca exactamente, creo que desde la 14 avenida hacia algún lugar por aquí.
¿Y por qué es conocida Park Avenue? Porque ahí, en algún momento, alguno de los Rockefeller compró un departamento, exactamente, en el 740 de Park Avenue, por muchos millones, cuando hablar de millones era mucho más absurdo que en estos momentos. Y en esta misma dirección, le dicen que es la dirección más poderosa del mundo, porque en algún momento, 6 multimillonarios del mundo vivían o tenían una propiedad en esta mera dirección, que está por aquí. Esa fue la idea. 25 mil millones de dólares de inversión, 2 zonas de rascacielos, condominios de lujo, un centro de convenciones de lujo que costó 500 millones de dólares, un centro comercial de lujo y el Bessel, que ya vamos a hablar de eso en un ratito. Yo les soy honesto, el vidrio, lo lindo de que sean de vidrio es que hace que se amalgame, ¿no? Que se fusione con el cielo y parece que no hubieran edificios. Y lo otro es que también parece que no es Nueva York, ¿no? Podría ser en cualquier parte del mundo. Hay lugares así en muchas partes del mundo. Podría ser Miami, ¿no? ¿O no? A ver, el plan maestro no solamente fue levantar Hudson Yards como lo están viendo, porque hace unos años no había ningún edificio de eso, sino que fue recuperar toda la zona este de Manhattan, toda la parte del río Hudson, que por acá había muchos muelles, puertos, y no había infraestructura para, digamos, vivir. El tema de la bicicleta, correr, muelles turísticos, botes. Para la gente que vino hace mucho tiempo o vive acá hace mucho tiempo, yo creo que se habrán dado cuenta de lo mucho que ha cambiado esta zona de aquí también. En general, Nueva York. Hemos llegado. Ven atrás, ese es el TPS. Todo el mundo me pregunta, ¿cuándo lo van a abrir? ¿Qué pasó? Tuve la oportunidad de entrar y a los meses o al año lo cerraron. Pero bueno, esa estructura de metal, como la ven, es una obra artística que costó 200 millones de dólares. Se demoraron 30 meses en hacerla. Solamente duró abierta un par de años. ¿Por qué? El 1 de febrero de 2020, una persona de 19 años saltó. Esa fue la primera vez que sucedió esto en el The Bessel. 11 meses después, en diciembre, cuando reabrió después de unos meses en plena pandemia, una mujer de 24 años también saltó con el mismo resultado. Tomaron cartas en el asunto, comenzaron a cambiar los protocolos y reabrieron después de unos meses. Y en enero de 2021 pasó otra tragedia y se pusieron mucho más estrictos, hasta comenzaron a cobrar de entrada de $10. Y 6 meses después, en verano del 2021, fue la última vez que sucedió esto, y cuando decidieron cerrarlo indefinidamente hasta poder saber qué hacer con la estructura para prevenir estas cosas que pasen. No era culpa de ellos, claramente, pero estaban recibiendo muchas críticas desde su construcción hasta su finalización, y ahora con esto estaba caliente la piedra. Entonces Hudson Yards no quería tener ese tipo de atención, quería atraer otro tipo de atención hacia sus premisas, por eso que ahora está cerrado. Y esta es la razón de que ustedes no pueden entrar, ni visitar, ni subir a esta estructura de extraña forma. Bueno, y ahora no se sabe si se va a abrir o no. Parece que el artista no quiere y definitivamente no se va a abrir. Al parecer, solamente se puede pasar y vas a aparecer aquí. Miren por dentro cómo es. Es como si fuera un centro comercial, pero sin tiendas, ¿eh? Máximo que puedes subir es un piso. Bueno, estas escaleras de aquí. Es alto, ¿eh? Son 42 metrazos. Una pena. La verdad, nunca fui tan fanático de la forma de esta obra de arte, pero se perdió algo, ¿no? Se perdió algo, que está aquí. A ver, no solo fue el The Bessel. El The Bessel fue como la última estocada al nuevo barrio de millonarios de acá de Nueva York. Pero ya venía con un problema pandémico. El sitio estaba proyectado para venderse muy rápido, muy rápido. Aparte de allá, ese edificio de aquí se llama el 35 de Hudson Yards. Después de 4 años, está 50% vacío. ¿Por qué? Tiene 92 pisos y 140 unidades, 143 departamentos, perdón. 2 habitaciones. Para venderlo está 5
5 millones de dólares, dos habitaciones y un penthouse en ese lugar de ahí que está a 59 millones. Ahora, a la derecha está Hudson Yards, 15 de Hudson Yards. Este es un poquito más barato, tiene menos hype que el 35, pero miren, a ese sí le fue mejor con la venta, incluso con pandemia. Tiene 90% de propiedades vendidas hasta el día de hoy y la más barata, que era una habitación, estaba 1.9 millones de dólares y la más cara, que era un penthouse con 4 habitaciones, iba hasta 32 millones de dólares. Por lo que puedo ver, si están interesados, el 35 de Hudson Yards han bajado sus precios un 50%, ¿ven? No sé, por ahí alguien se anima. Si algún millonario está viendo este video, pues, ¿ustedes creen que sea buena inversión? Bueno, en Nueva York siempre todo es buena inversión. No crean que 25 mil millones de dólares se han gastado solamente en esta parte. Lo demás son edificios corporativos donde hay empresas, que muchas empresas están dejando de alquilar también los lugares porque no muchos empleados quieren venir hasta acá. Bueno, estás obligado si tu empresa está acá, pero se están moviendo lugares mejores, más céntricos, donde haya más transporte y mejor conectado que Hudson Yards, donde solamente hay una línea. La otra parte de dinero va a ser invertida en esta parte de acá. Esta es la segunda fase, al frente, que ven, que es el estacionamiento de trenes del Long Island Railroad, que vendió sus aires para que puedan construir la segunda fase de Hudson Yards arriba de toda esa área. Y hay un estacionamiento de autos y acá de trenes. Es un espacio bastante grande donde piensan construir más rascacielos. ¿Por qué no se está construyendo y avanzando? Porque la segunda parte de este proyecto tiene casas de bajo presupuesto, casas para los locales. Entonces el desarrollador inmobiliario no está tan, digamos, emocionado, si se puede decir, para poder terminarlo, porque no hay un incentivo económico como estos de aquí, que la mayoría son condominios de lujo. Bueno, no he entrado nunca a este de aquí, pero quiero decirle que es espectacular porque tiene ruedas. ¿Ven las ruedas que están ahí? Pues se las estoy mostrando. Esas ruedas se corren todo en verano para allá y es todo de vidrio y entra la luz del sol. No, espectacular. Algún día tendría que entrar, ¿no? Hola, amigos. Welcome to España, ¿eh? Y este lugar estaba lleno de cosas. Comida, cosas para hacer, todos los locales estaban explotados. Ahora están, no se ve mucha gente. Más pena del pequeño España y el mercado que está en el sótano es que es hermoso, es lindo. Pero no sé si está vacío ahora o siempre estuvo así, pero yo cada vez que vengo, después de que comenzó la pandemia y posterior, ya no hay mucha gente. En la zona en general ha cambiado mucho y desde que también cerró el Bessel, que era una de las atracciones de la zona, cada vez se ve menos gente. Y por lo que vimos, pues los edificios también parece que son pura estructura, no hay seres humanos adentro. Y dentro del centro comercial, ves en los primeros pisos que están las tiendas o marcas de lujo y va subiendo y va desapareciendo. Como si fuera una ilusión, ¿no es cierto? Como si fuera una ilusión o un delirio de un millonario que quiso hacer algo diferente a lo que veía en la ciudad, apostó y por ahora, a noviembre de 2023, está perdiendo. Pero pues, perdiendo, no sé, es un millonario, así que mucha pena no creo que tengan. Un poco de estrés ahí, ¿no? Pero igual van a seguir siendo millonarios, yo creo. ¿Por qué los New Yorkers no quieren vivir en una zona que aparentemente tiene centro comercial, tiene cierta cantidad de restaurantes, tienes el High Line con una vista del río bastante linda, si está bastante alto? ¿Por qué no se quiere mudar la gente por aquí? Y primero, los precios de este lugar son comparables con las mejores zonas de Brooklyn, Queens, Bronx, Staten Island y Manhattan. Entonces, si vas a pagar algo aquí, también podrías pagar algo en una zona con mucho más amenidades, restaurantes, movida de noche, etcétera, etcétera, etcétera. Porque, a decir verdad, de noche aquí es muerto, no hay nadie, no hay bares, no hay tantos restaurantes, tienes que caminar mucho para llegar a un lugar de interés. Entonces, muchos eligen invertir su dinero en otro lugar. Bueno, esta estación 34 de Hudson Yards se abrió en el 2015, septiembre de 2015, ya tiene casi 8 años, y fue parte de las actividades que hizo
la ciudad para darle relevancia a esta zona. Y es una de las estaciones más nuevitas de todo el sistema de Subway de Nueva York. Y tiene el túnel más largo de toda la ciudad. No a todos, pero yo creo que a la gente de aquí no le gusta tanta, al común, opulencia, tanto vidrio. Una ciudad con casas tan bonitas, históricas. Este es personal, es un barrio que no tiene personalidad, alma. Lo que uno viene a buscar a Nueva York. Ese ímpetu que te da la ciudad a la hora de llegar, de bajar del metro, subir, buses, gente. Ahí no lo encuentro. Ahora, hablé con uno de los chicos que trabajaba en el Bessel. ¿Es going to be open again this? So they plan to hopefully by the end of next year. Y me dijo que lo quieren reabrir. Entonces parece que abre a fines de 2024. ¿Ustedes qué piensan? ¿Han visitado el Hudson Yards? ¿Les interesa? Gracias por ver, chicos. Volvemos con los videos. Gracias a Querubines por apoyarme toda la semana. Sí, y nada, nos vemos prontito. Visiten la ciudad, es lo más interesante que existe. Quizás en el planeta. Hay de todo, para todos, historia en todos los lugares. Nos vemos, cuídense. Que yo creo que voy a terminar viviendo aquí, si siguen bajando esos precios, por ahí que termina como al precio de mi departamento. ¿Ustedes qué dicen?